Sean todas y todos bienvenidos al Tijonem Voces de Cambio con Julio Estrada, Andrea Coche y tres jóvenes peneras del Colegio Impacto de Maya. Yo soy Brenda Salog y los estaré acompañando en este último Tijonem de nuestra temporada, de nuestra primera temporada de Voces de Cambio. Eh, pues eh, eh, muchas, eh, muchos saludos y bienvenidos a todos. Los, los saludamos desde Zulala. De, de, desde el departamento de Sololá y pues abrazos y muchos saludos a todos los que se están conectando eh, y también la invitación para que se queden con nosotros hasta el final de este Xijonem porque vamos a abordar una temática muy importante que nos eh, importa, que nos eh, debe, debemos de informarnos y por eso vamos a eh, tratar el tema de en qué gasta el gobierno. Vamos entonces. Eh, nos gustaría que dejaran sus eh, saludos y también desde dónde nos están saludando eh, en esta publicación en nuestra cuenta de Facebook y también eh, gracias a te, Televisión Departamental de Sololá que nos está acompañando en esta tarde y a TV eh, y que tiene cobertura en todo el departamento de Sololá. Muchísimos. Eh, Saludos entonces y muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde muy importante y porque también vamos a tratar de una temática relevante de nuestro país de Guatemala. Quiero eh, compartir con ustedes las actividades y eh, que quienes somos, ¿verdad? Nosotros somos una organización que buscamos generar un cambio sistémico empoderando a jóvenes peneras de Guatemala y lo hacemos a través de un modelo de educación único que va mucho más allá de, de lo académico y lo que buscamos es tener una generación de lideresas que puedan impactar en su familia, en su comunidad eh, y pues en el país de Guatemala también. Somos voces de cambio y aquí vamos a hablar sobre en qué gasta el gobierno. En esta tarde pues nos acompañan eh, el licenciado Julio Héctor Estrada. Eh, también nos acompaña nuestra directora de eh, monitoreo y evaluación, eh, que es Andrea Coche, y tres jóvenes pioneras del Colegio Impacto de Maya. Entonces, vamos a conocerlos mejor a través de nuestra reunión comunitaria, y en nuestra reunión comunitaria vamos a decir nuestro nombre, emoción, nivel de termómetro, y vamos a contestar una pregunta que es relevante también para nuestro país, y es en qué, eh, qué es lo que nos gusta y valoramos de nuestro país de Guatemala. Eh, invitamos a todos a que se queden eh, hasta el final de este Tijonem Voces de Cambio. Entonces, saludamos a todos los que se están conectando, eh, quienes nos están visualizando desde casa a través del canal de televisión departamental de Solola, AgTV, y a través de nuestra cuenta de Facebook, que estamos como Maya Impacto Infinito. Así es, entonces, voy a invitar a nuestra joven pionera, Elvira. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elvira Roquel. El día de hoy me siento eh, muy contenta y emocionada. Estoy en Dos en Verde y algo que me gusta mucho de nuestro país es que tiene muchas áreas verdes y mucha vegetación. Invito a Esther. Buenas tardes, mi nombre es Esther, me siento muy tranquila en verde. Y lo que me gusta de nuestro país es la multiculturalidad, la resistencia y la organización que tienen todas, todas las comunidades del interior del país. Invito a Suseli. Buenas tardes, soy Suseli, estoy contenta en dos en Verde y me gusta eh, la diversidad que existe en el país. También me gusta el pensamiento autónomo que tiene cada individuo. Muchísimas gracias. Vamos a invitar entonces a nuestra directora de monitoreo y evaluación, Andrea Coche. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, yo estoy en verde, estoy en número dos. Tengo que ser honesta, estoy medio nerviosa, pero también muy curiosa eh, para poder platicar el día de hoy sobre el presupuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al licenciado Julio Estrada y este es su tiempo, eh, licenciado. ¿Para presentarme o para contarles ya un poco del tema? Eh, vamos a decir nuestro nombre para que la audiencia, para que nuestros amigos, para que los aliados eh, de todo el departamento de Sololá, de Patsum, de la ciudad capital, no, pues eh, lo puedan conocer. Es, es, he tenido tengo problemas con, con la conexión. No sé si ustedes tienen el problema, pero está muy inestable, me excuso. Creo que es por la señal, licenciado. Nos cuenta si no nos logra escuchar para poder repetir la información. Okay. Bueno, muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Héctor Estrada, yo soy guatemalteco de la ciudad. Eh, padre de dos hijos, economista. Eh, he sido funcionario público por diez años, incluyendo tres como ministro de finanzas públicas. Y pues, muy contento de poder compartir aquí con ustedes. Eh, y pues, contento. Disculpen los problemas de conectividad que estoy teniendo, pero, pero conforme los vayamos solucionando, pues para agregarle contenido y temas interesantes a esta su discusión tan importante. Mucho gusto. Gracias. Eh, pues para nosotras también es un honor tenerlo en este espacio. Eh, y pues eh, quiero compartir con ustedes datos relevantes de nuestros invitados. Y pues tenemos al licenciado eh, Julio Estrada, eh, que nació el 22 de junio de 1974 eh, y pues es eh, economista, como él lo menciona. Eh, también es exministro de Finanzas Públicas de Guatemala en el periodo de 2016 a 2018. Actualmente es junta directiva en cumplimiento interno y alineación estratégica en desarrollo. Eh, palo Blanco, y también es catedrático de economía en la Universidad del Valle de Guatemala, en el Departamento de Ciencias de, la, de Administración, Facultad de Ingeniería. Y pues nuestro invitado especial habla cinco idiomas, que es el español, inglés, alemán, portugués y francés. Un dato curioso de nuestro invitado es que le gusta jugar tenis, squash, eh, y también es fanático del fútbol y su anhelo más grande es que en la selección de Guatemala pues, pueda ir al Mundial. También es aficionado de la historia, la naturaleza y origen de diferentes culturas. También tenemos a tres eh, jóvenes pioneras, que es Elvira Roquel. Ella tiene 16 años de edad. Es una joven positiva, tiene inclinación por las relaciones internacionales y también ha participado eh, en un conversatorio con el embajador de Estados Unidos por el Día Internacional de la Mujer Indígena. También tenemos a Suseli Vishkul, que tiene 15 años de edad. Eh, nos cuenta eh, que su anhelo es ser parte del cambio y tener más participación y voz eh, en diferentes actividades. También nos apoya en la moderación de la voz de Maya Podcast. También ha estado en un conversatorio con Marcos Santil. Eh, y también tenemos a Esther Bosel, que tiene 17 años de edad. Ella disfruta de la lectura y de las matemáticas, ha hecho del pensamiento crítico su fuerte, está participando con 59 jóvenes a nivel nacional con voces vitales en el proyecto de ella impacta. Eh, también, pues, eh, Esther Bosel ha viajado a Dubái, pues nos comentará en un momento eh, por qué el viaje, ¿verdad? Y también vamos a tener a nuestra directora de monitoreo y evaluación, que es Andrea Coche. Andrea Coche es originaria de Santiago Atitlán, Maya Tzutujil, es licenciada en trabajo social y tiene una maestría en gestión de sistemas de protección social. Andrea es directora de monitoreo, como lo mencionaba, eh, en Maya. En su rol, Andrea vela por todo el trabajo ecosistémico de Maya, eh, de niña, familia y su red social. Eh, entonces sean todos y, y todas bienvenidas a este en este espacio que va a ser muy enriquecedora y pues a la audiencia, verdad, que puedan dejar su comentario, puedan dejar sus preguntas que al final vamos a contestar preguntas eh, que nos va a apoyar eh, para poder clarificar algunos datos eh, que nos interesa como población guatemalteca. Vamos, entonces sabemos que en Guatemala, pues eh, es un país eh, de más baja inversión en el tema de educación en Centroamérica, con un 2% de PIB. También sabemos que Guatemala está entre los cinco países más corruptos de, eh, en Centroamérica. Y también sabemos que tiene una deuda interna y externa, ¿verdad? Entonces, con estos datos, pues vamos a arrancar eh, con las preguntas, eh, con las eh, incógnitas que traen las jóvenes pioneras y pues también a los invitados especiales, pues clarificar estos datos para que la población... Para que nuestros amigos, para que los que nos están visualizando, podamos eh, tener una idea y también investigar eh, eh, en varios medios, ¿verdad? Para que todos podamos manejar la misma formación, eh, información. Vamos entonces, invito a eh, la joven pionera Elvira. Eh, la pregunta que yo tengo para el licenciado Julio Héctor Estrada es. ¿En dónde deberíamos hacer mayores recortes y mayor inversión dentro del presupuesto de la nación y por qué? Licenciado, eh, vamos a activar el micrófono, por okay, favor. Okay. Gracias, eh, muy amable. Decía bien. que qué pena, pero que estoy sufriendo con mi conexión a internet. Ya eché a mis hijos de los juegos que estaban jugando aquí en la casa ya no más PlayStation ni nada de esas cosas, pero de todas maneras el día viernes es un día muy malo, creo yo, porque todo el mundo está jugando. Eh, eh, mis excusas por eso. Eh, a tu pregunta, vamos a ver, eh, hay, que, hay que entender en qué se gasta el presupuesto para decir dónde deberíamos hacer menos y dónde deberíamos hacer más, ¿sí? Para darles un número así más sencillo para entender el tamaño del presupuesto. Eh, son cerca de 90 mil millones de quetzales que tiene el presupuesto, pero si lo vemos por persona, ¿sí? Por cada guatemalteco son más o menos 5 mil quetzales, ¿sí? Son 5 mil quetzales que tiene el presupuesto para cada guatemalteco, el gasto público, ¿sí? Y de esos 5 mil quetzales, mil se van para educación, más o menos. Mil se van para seguridad y justicia, o sea, policía. Ministerio Público, eh, jueces eh, y todo el sistema de justicia, eso sería otros mil más o menos. Eh, 500 se gastan en salud, 500 se gasta en carreteras y hacer carreteras y infraestructura en el país. 500 en agricultura, cultura y otras cosas menores, y mil se gastan en darle mantenimiento a la deuda que el Estado trae antes, pagar y mantener las deudas que ha asumido con otros años. Entonces. A cuando uno mira que otras cosas son solo 500 de esos 5.000, entonces ya empieza a decir, si quiero aumentar el gasto en educación, por ejemplo, tendría que reducir el gasto en salud. Y ya de por sí el gasto en salud 500 por persona es, no voy a hablar de la media del mundo, pero es menos de la mitad de lo que gasta El Salvador. ¿sí? El Salvador, no estoy hablando de España, de Holanda, de Francia, de Alemania, estamos hablando de Salvador. Eh, y cuando uno dice, bueno, entonces bajémosle a carreteras, pero también lo que se está gastando en carreteras solo son 500 y las carreteras están en muy mal estado. Entonces quitémosle a justicia y seguridad. Entonces, como se imaginan, solo hay mil en educación, mil en justicia y seguridad, 500 en salud, 500 en infraestructura, 500 a las municipalidades para diferentes trabajos municipales y 500 para otras partes del gobierno y mil para servicio de deuda y otras obligaciones que tiene el diario público. Entonces ahí el problema que encontramos es, no alcanza, digamos, y la razón por la que el presupuesto casi no alcanza es porque no es tanto un tema de prioridades. Yo, por ejemplo, esa lista que les acabo de decir de prioridades, no estoy seguro si la reordenaría mucho. O sea, la quinta parte se va en educación, creo que es una buena proporción. La décima parte en salud, tal vez habría que subirla un poco. La décima en infraestructura. Eh, la quinta parte en seguridad y justicia, tampoco me parece mucho gastarse eso porque la seguridad, la justicia y la defensa son acciones importantes en el país. El problema que tenemos en Guatemala no es tanto un problema de cómo está partido el pastel, tenemos un problema del tamaño del pastel, ¿sí? El tamaño del pastel. Y entonces empieza uno a comunicar conceptos: el tamaño del pastel versus el tamaño de toda la economía, o sea, cuánto de lo que nosotros hacemos de actividades se gasta. En, por parte del Estado es muy pequeño, inclusive si uno mira y hace un ordenamiento de los 187 países del mundo que llevan registrado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Guatemala es el 187 o el 186 más pequeño del mundo, ¿sí? O sea, el estado con la proporción más pequeña del mundo. Entonces no no, sí, no planteo que solamente hay que hacerlo más grande. Pero como tu pregunta era muy buena, ¿a dónde priorizaría yo más? En la estructura que ya hay, diría, ala, qué difícil. Voy a decir algunas ideas de cosas que se pueden priorizar más, pero quería plantearles primero que el problema no es tanto un tema de cómo está dividido el pastel, sino un problema del tamaño del pastel. ¿sí? Por ese tamaño del pastel es que nosotros tenemos un gasto en educación o en salud que es la mitad del de el Salvador, la cuarta o la quinta parte del de México, la quinta parte del de Costa Rica. Entonces es una fracción del pastel que tiene el gasto público es muy grande y es una decisión social que hemos tomado con el tiempo de tener un estado bastante pequeño, ¿sí? Pagamos pocos impuestos, pagan pocas personas los impuestos y lo pagan mucho algunos impuestos y entonces tenemos un estado que es relativamente pequeño, es el consenso que ha dominado a Guatemala por muchos años. Si sí se podría redirigir un poco esos recursos, uno podría decir gastar un poco menos en seguridad y defensa y gastar un poco más en educación. Si a mí me preguntaran qué gastaría yo más antes que educación, yo sé que es muy valioso, yo gastaría en salud. Creo que el gasto en salud podría ser tan grande como el de educación y sobre todo en primer nivel de atención, que es la salud que llega hasta las comunidades, hacia las madres embarazadas, hacia los niños que están en fase de, de alimentación materna, hacia las mujeres eh, que tienen niños chiquitos, porque ahí... Interesantemente, lograríamos con un enfoque muy grande y dedicado reducir la desnutrición crónica, entonces puede que no mejoremos la calidad de nuestros maestros y nuestras escuelas, pero sí la calidad de nuestros alumnos, porque son niños con un mejor desarrollo intelectual porque no han sido flagelados por el problema de la desnutrición crónica. Esa sería mi recomendación de prioridades eh, y creo que el país tiene que entrar en una discusión de cómo hacemos el pastel más grande, porque el pastel lo podemos partir por aquí un poco se está yendo mucho en gastos eh, no necesarios en la administración, algunas plazas fantasma que se le llaman, pero yo tengo que ser honesto con ustedes, niñas, eso es un montón de ruido, y, y lo malo es que ese ruido del gasto ineficiente para afectando la voluntad de la gente de pagar más impuestos, porque dicen si lo poco que pago se lo roban, porque va a pagar más, ¿sí? Ese es el daño más grande, pero en realidad no es tanto, el problema es que tenemos un consenso de 200 años en el país de tener un Estado muy pequeñito, cuando piensen en los estados más pequeñitos del mundo, Guatemala es campeón, sí, del estado pequeñito. Entonces tenemos poca educación, poca salud, poca seguridad. Pero esa es una decisión que hemos tomado, tal vez no conscientemente, pero así estamos. Cuando comparamos con nuestros padres regionales, tenemos un estado pequeñito. O sea, como que hiciéramos una contribución pequeña al condominio, a la comunidad. Entonces tienen pocos servicios y ese es el estado que tenemos en grandes fotografías, en grandes rasgos. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que si nos lo explica así, de cómo está partido el pastel de una forma tan sencilla, eh, nos sorprende, ¿verdad? Porque pareciera que ya se han priorizado ya y que pareciera que no hay dónde hacer recortes. Pero creo que una de las cosas que genera mucho ruido es cuando eh, escuchamos en las noticias... Que hay muchos gastos de representación o, sobre todo, que se enfoca en el Congreso. ¿De dónde sale ese dinero? O sea, de los 5 mil que me toca a mí como, como ciudadana, eh, ¿de dónde sale entonces toda esta parte que se asigna a la representación? Eh, póngale del Congreso o de, de los funcionarios del bueno, Estado, bueno, me gusta, que, se escuchan, por, que son eso me de los eh, gastos muy altos. Pues, como. Te... No sé si ya ah, eso era pregunta, mi pregunta. Pero, ¿Dónde sale eso, eh, Por eso me gusta hablar de los 5.000. mil. Si tú tomas el presupuesto completo del Congreso y le incluyes el, los gastos de representación de los ministros, de los viceministros, los gastos de viáticos, viáticos y todo, pero de los mismos 5 que estamos hablando, de esos cinco mil que tiene cada persona, todos esos que tú mencionas suman entre 50 y 100, ¿sí? Todos juntos, o sea, bien gastados o mal gastados, digamos que suman 100 quetzales. Claro, si solo tengo mil quetzales, yo voy a cuidar mucho esos 100 quetzales. Pero en el gran orden de magnitud, todo eso que describiste, el gasto de los diputados, las alimentaciones, eh, los viáticos, eh, los gastos de representación, cuando mucho, estoy exagerando, cuando mucho, suman 100. Yo creo que más que son más o menos 50 quetzales. De los 5 mil quetzales que tiene cada persona. Entonces, obviamente, por eso explicaba, el daño más grande que hace ese gasto es que la gente dice: Ah, se gastan el dinero y lo desperdician. Entonces yo no voy a pagar más. ¿Para qué queremos más estados si todos se nos roban? ¿Sí? En realidad, bueno, no es que sea poco, es mucho dinero. Nos disculpamos por los problemas técnicos eh, que tiene nuestro invitado especial, pues es importante conocer estas áreas, ¿verdad? Porque eh, como población hemos leído, hemos visto por... Eh, varios medios eh, de esta información, verdad, que nos eh, dan como puntos, eh, pero en muchas ocasiones nos dejan como eh, con cierta curiosidad, verdad. Entonces, dónde van los fondos, cómo lo van manejando y pues eh, por eso eh, este conversatorio pues nos va a apoyar para clarificar ciertos datos. Y pues eh, a toda la audiencia, a todos a, a los aliados, a los amigos que se están conectando, pues la invitación a que puedan dejar sus preguntas también, ¿verdad? Seguramente en familia hemos tenido conversaciones eh, de este tipo con nuestros padres y es importantísimo a que lo vayamos dialogando y de esa manera clarificar estos eh, datos. Eh, vamos entonces, eh, puede seguir licenciado. Ah, perdonen, descuento que no sé por qué pasó hoy el viernes 5 de la tarde, tengo una crisis de internet. Eh, les estaba contando que todos esos gastos que mencionaban eh, de representación del Congreso de los 5 mil quetzales son 50 a 100 tal vez. Entonces yo creo que es importante porque es una parte importante del dinero y hay poco dinero pero no es tanto dinero, es, yo, y con eso no quiero ir en contra de la convicción de que se puede hacer eficiencia en el gasto, yo creo que se puede, se puede, y lo que les explicaba es que el daño más grande que hace ese gasto, y ese gasto superfluo, eh, sin pensar en lo que la gente le cuesta el dinero, es que la gente ya no quiere pagar impuestos, porque dice, si lo que poco que pago se lo roban, o se lo gastan en fiestas y en comidas, ¿para qué voy a pagar más?, pero en realidad no es una fracción tan grande de esa cantidad de dinero. O sea, si, si quisiéramos duplicar la asignación a educación, necesitamos mil más por persona. Y si quitáramos todos esos gastos, tenemos 50. Entonces, realmente necesitamos, aparte de redirigir todos esos gastos, necesitamos 950 más por persona. Ahí solo resolvemos 50. Entonces, yo creo que es importante estas dimensiones porque no quiere decir que no hay que cuidar ese dinero. Pero hay que estar, no hay que perder de, la, de vista el la dibujo completo, el tamaño del pastel, ¿sí? Y las grandes asignaciones. Por supuesto, y gracias eh, por estos datos, licenciado. Eh, porque vemos que la población de la adolescencia, los adultos eh, en casa, ¿verdad? Como familia debemos de tener claro estos puntos para seguir eh, apoyando y pues tener este desarrollo que tanto eh, decíamos, ¿verdad? Entonces voy a invitar a otra de las jóvenes pioneras que es Azuceli para poder eh, verificar eh, cuál es eh, la incógnita que trae. Hablaba que para agrandar el pastel eh, se necesitan los impuestos. Si esto fuera así, entonces, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Oh. A iba a ser diputada. <laughs> se fue directo al hueso. <laughs> eh, miren, el, el, tal vez explicando un poco el concepto de los impuestos. Eh, digamos que en el universo de los de los impuestos del país, entre lo que pagan las empresas, lo que se paga de IVA, lo que se paga de impuestos sobre inmuebles, de lo que se paga de impuestos a bebidas, de aranceles de importación, todos los impuestos juntos, el guatemalteco promedio, digamos, la persona promedio paga de cada 10 quetzales, un quetzal lo pagan impuestos, uno de 10, ¿sí? Entonces, eh, y eso se da... Por un, una parte por la tasa, o sea, la tasa es si el IVA es 12, el IVA es 5, el IVA es 15%, esa es la tasa. Y otro porcentaje se da por cuánto la gente cumple con el impuesto. Entonces, por ejemplo, en el tema del IVA, la tasa es 12%, pero el 40% de la gente, o sea, 30% de la gente no paga el impuesto. Se edade, ¿sí? Entonces cobra 12 sobre el 60 o 70% que sí paga, entonces para siendo como el 4% de, lo, de, de de cada 100 quetzales que tiene, 4 quetzales. En total, todo lo que pagamos los diferentes guatemaltecos, como les decía, son más o menos de cada, de cada 10 quetzales, pagamos un quetzal de impuestos en la electricidad, en todas las cosas que consumimos. Ahora, si quisiéramos un estado más grande, por ejemplo, para darles una idea, en El Salvador, de cada 10 dólares, porque ahí son dólares. El salvadoreño paga 2 dólares de impuestos. En Honduras, de cada 100 lempiras, el hondureño promedio paga 25 lempiras de esos 100 lempiras. En México es una parte parecida a Guatemala, pero tiene los ingresos que tiene el gobierno de Pemex, de, los, de la explotación petrolera. Y en países como Francia, de cada 100 eh, de euros, son 50 euros que paga de impuestos. Entonces, en Guatemala es. Yo creo que es chiquito, 10, uno de 10, es, es el diezmo, si lo quieren ver de alguna manera, es una fracción relativamente pequeña. ¿Qué se puede hacer? Pues una cosa que se puede hacer es ir por ese 30%, esos 3 de cada 10 personas que no pagan IVA, porque no están pagando, entonces en vez de subir las tasas a cobrar más de 12%, voy a tratar de encontrar que ese 30% que no está pagando sí pague. ¿sí? Y en el caso de, de los. Eh, y la otra posibilidad es, en vez de cobrar el 12%, a los 70 que sí pagan, de 100, le voy a cobrar eh, 13, 14, 15 o 16%, subir la tasa. Hay un debate de si que ese es primero, si es la tasa o es eh, la evasión, digamos, los que no pagan. Claro que lo que uno diría lo más justo es primero que paguen todos. Ningún país del mundo pagan todos todo lo que les toca. Siempre hay un poquito de gente que se escapa, se escabulle. Se, se esconde. Eh, entonces, a tu pregunta de qué es, pues en promedio, uno de, de diez que sale, se va. Yo creo que el país para poder a, a, asumir sus retos del milenio necesitaría por lo menos 15, o sea, 15 de 100, 1.5 de cada 10. Y yo creo que es una combinación. Primero hay que fortalecer la capacidad de que la gente no se escape sin pagar impuestos. Mucha gente no paga nada. Mucha gente que gana mucho no paga nada. Y mucha gente que gana poco, paga nada también. Digamos, no solo la gente que tiene mucho, paga poco. También todo el mundo paga poco. O, o, algunas personas pagan mucho y otros pagan poco. Y otro momento, el país tendrá que ponerse de acuerdo si no tiene que subir también los porcentajes. Y decir, vamos a cobrar un poco más. Pero con eso vamos a financiar un sistema de salud universal, un sistema de educación secundaria universal con tecnología. El problema es tener la discusión y decir, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? con la confianza de la gente. Vamos a invertir más. Entonces la gente dice, bueno, estoy dispuesto a pagar más, pero casi siempre la discusión es, primero, mostrame lo que me vas a dar y después estoy dispuesto a pagar más. sí Y ahí nos estamos y así llevamos 100 años ¿sí? y no podemos subir el tamaño del Estado. La discusión simplemente ha, ha, ha terminado en este país donde no se cambia la proporción y el tamaño del gasto público y obviamente tengo que decir un papel importante porque... Como se pierde dinero y la gente percibe que le están robando el dinero, obviamente la gente con toda legitimidad y valor no quiere pagar, porque dice, ¿para qué va a pagar si se lo roban? Muchas gracias, licenciado. Creo que siempre existe un debate sobre si hay que reducir el Estado o ampliar el Estado. Eh, sobre todo si, si pensamos en la ampliación pues si nos lleva como si se incrementa el gasto público pero también implica mayor recaudación y lo que usted nos estaba explicando qué impacto tendría en el desarrollo del país si se aumentara el estado y por qué hasta ahorita no se ha logrado incrementar este el, el gasto público? Vamos a resolver los problemas técnicos. Gracias por la pregunta, Andrea, porque eh, es una pregunta que nos concierne a toda, a toda la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces, aprovecho este espacio mientras eh, resolvemos el problema técnico, eh, pues saludar, ¿verdad? A todos eh, nuestros amigos, a todos los que nos están visualizando eh, por nuestra cuenta de Facebook, que estamos como Maya Impacto Infinito. También agradecemos a todos los que nos están visualizando en la cuenta de Actv y también Televisión Departamental de Solola. Vamos entonces, eh, licenciado. Andrea, ¿puedes repetir la pregunta para el licenciado, por favor? Sí. Sí, por supuesto. Eh, yo estaba planteando que siempre existe un debate sobre el incremento del Estado o la reducción del Estado. Para nuestro contexto y para la economía que tenemos a nivel nacional. Desde su punto de vista como economista, ¿qué recomienda usted? ¿Sería recomendable para nosotros incrementar el Estado? Licenciado, ¿nos escucha? Vamos entonces, seguimos con los problemas técnicos, eh, trataremos de resolverlo eh, para poder continuar con este diálogo, ¿verdad? Entonces, eh, la invitación a que puedan dejar sus preguntas, puedan dejar eh, sus conexiones, puedan dejar... Eh, también desde dónde nos están visualizando, ¿verdad? Para que podamos eh, juntos eh, abordar esta temática que es relevante y más por todo lo que está sucediendo también eh, con el, eh, el virus, ¿verdad? COVID-19 y también con la coyuntura nacional. Entonces, la invitación a que puedan dejar sus preguntas, eh, puedan eh, también realizar preguntas ya sea para las jóvenes pioneras o para eh, nuestros invitados especiales. Entonces, vamos a ir viendo, los, eh, pro, vamos a resolver los problemas técnicos eh, mientras pues eh, nos pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de facebook estamos como maya impacto infinito y también eh, agradecemos a todo a todos los que nos están visualizando a través del canal televisión departamental de solola y también a tv que tienen cobertura en todo el departamento de solola eh, vamos entonces licenciado nos escucha Eh, vamos a ir viendo eh, con los problemas técnicos eh, pues ahora que estamos cerca de la tecnología y por los días que ahora? hay mucha demanda así es licenciado no. sí lo escuchamos sí lo escuchamos licenciado bien les comentaba que eh, en muchas ocasiones pues eh, hemos tenido estos estos problemas me he por cambiado mismo, a mi teléfono Ok, gracias, eh, licenciado. Lo escuchamos ahora y lo vemos también. Vamos a ir resolviendo entonces estos pena. problemas. No, no, no tenga pena, licenciado. Lo escuchamos. Muy bien, mientras... Eh, se estabiliza la señal. Voy a invitar a una de nuestras jóvenes pioneras para eh, ver su opinión, ¿verdad? De todo lo que hemos abordado en estos eh, 30 minutos, ¿cuál es eh, su sentir, cuál es su pensamiento ante esta información que hemos tenido en esta tarde? Voy a invitar a Elvira. Eh, yo me siento, eh, eh, sigo emocionada, sigo emocionada. Y me intrigan algunas cosas pues que nos está comentando el licenciado y también me parece muy interesante todo lo que nos está compartiendo, adquirir más conocimiento sobre cómo se está cómo maneja el Estado el dinero y el presupuesto y me parece muy interesante. Muchísimas gracias, voy a invitar a Suseli que nos acompaña también en esta tarde para ver la opinión de la joven pionera Buenas tardes a todos otra vez. Eh, esto es muy interesante ya que nosotros también podemos ayudar a más personas a que conozcan estos temas que muchas veces eh, no son conocidos y esto hace que hayan problemas y no se conozca sobre estos temas. Entonces es interesante y cómo nos resuelven las dudas. Acompaña eh, otra joven pionera, entonces mientras vamos resolviendo los problemas técnicos eh, pues podemos eh, también a la población, ¿verdad? Invitarlos para que puedan dejar qué opinan eh, de toda la información que ya nos ha dado el licenciado, que es ex ministro de finanzas, eh, es economista pues tiene bastante información y pues también la invitación, ¿verdad? De seguir indagando, de seguir viendo la información para que eh, toda la población guatemalteca podamos manejar y apoyarnos también y manejar la misma información, ¿verdad? Entonces Vamos a invitar a Esther Bosel, que se encuentra con nosotras en esta tarde para poder ver eh, cuál es eh, su eh, opinión acerca de toda la información que se nos ha proporcionado. Entonces, la invitación a todos a que puedan dejar sus preguntas también. Si tienen algunas preguntas para nuestras jóvenes pioneras, pues este es el momento de hacerlo, porque ellas están dispuestas de resolver y, y también de responder desde su punto de vista, ¿verdad? Como adolescente. Eh, y también eh, vamos a ir verificando los puntos eh, con nuestro invitado especial y pues posterior a ello, pues también eh, en este momento voy a invitar a Andrea para que pueda repetir la pregunta y pues así el licenciado pues eh, nos puede responder esta in inquietud. Vamos, Andrea. Muchas gracias, Brenda. Bueno, re retomando lo que el licenciado estaba comentándonos sobre incrementar el tamaño del Estado o reducir el tamaño del Estado. Siempre existe un debate sobre eso. Para nuestra economía guatemalteca y para la situación que vivimos en cuanto a indicadores de desarrollo, tanto económicos y, y, y humanos, ¿qué, desde su punto de vista como economista, qué nos recomienda hacer y cuál sería el impacto en, para, para que toda la población pueda salir adelante? Andrea, me muero de la pena, pero estoy aquí haciendo de todo para estabilizar mi señal. Ya me cambié el teléfono de mi hijo. Eh, necesito que repitas tu pregunta porque se me distorsionó. Y Bien, te oí solo la última parte. Ok, eh, licenciado, yo estaba retomando su idea sobre lo que usted planteaba, del, tanto de incrementar o reducir el Estado. Y este es un debate que se ha venido trayendo no solo en Guatemala, sino que en, en varios sistemas de desarrollo. Desde su punto de vista, ¿qué recomienda usted para Guatemala tomando en cuenta el contexto en la que estamos y cuál sería el impacto para el país? Buenísima pregunta. Mira, primero que todo, muy importante. Si Guatemala, si comparas el tamaño del estado como proporción al tamaño de la economía, que es lo que mencionaba antes, y haces el ordenamiento en los países en el mundo, Guatemala prácticamente ya es el más pequeño del mundo, ¿sí? Entonces proponer cambiar el tamaño del estado, reducirlo, yo creo que es como ir, pues si estamos contentos con los servicios de educación, salud, infraestructura que tenemos y pensamos que el, el problema es eficiencia, entonces hagámoslo. Pero yo no pienso que esa sea la solución. Eh, tampoco pienso que lo único que hay que hacer es crecer el tamaño del Estado cobrando más impuestos o tomando más deuda. Yo creo que hay que crecerlo de una forma ordenada. Por ejemplo, yo creo que habría que decir empezar a prestarle servicio de salud de forma universal. Eso representaría crecer el tamaño del Estado de 10% del país. A más o menos el 12%. O sea, que el gasto en salud fuera igual al gasto en educación. Y ahí tendríamos cobertura universal de primer nivel, cobertura universal de hospitales públicos y, y atención a todas las personas. Y entonces, ya cuando está en marcha eso, decir, bueno, vamos a necesitar un esfuerzo adicional de la población, vamos a tener que pagar un poco más de impuestos en estos espacios. Pero estamos haciéndolo para mejorar una cosa muy concreta que es una seguro, salud universal para todos los niños, primera infancia, atención de la desnutrición crónica específicamente. No va a ir nada para sindicatos, en, no va a ir nada para plazas, en un montón de instituciones que no funcionan muy bien, no va a ir nada para el Congreso, para gastos de representación, sino solamente para poder tener médicos, enfermeras, extensionistas, equipo, etcétera y poder tener una cobertura que hoy en día alcanza el 40% de la población, lo vamos a subir a 100. Yo siento que el camino es ese, ¿sí? Claro, eventualmente vamos a parar con un estado que es un poquito más grande. Vamos a seguir siendo uno de los estados más chiquitos de América Latina, pero ya no el más chiquito del mundo entero, ¿sí? Entonces, yo creo que el país no puede y no debería enfrascarse solo en el debate de todos los días de se asignaron 100 millones para comprarse refacciones. Totalmente válido que no es aceptable, pero estamos perdiéndonos en la discusión del vuelto, cuando el dinero completo, la asignación completa no está funcionando. Entonces hay un tema de calidad de gasto y muchas cosas más. No solo es subir el gasto, sino hacerlo con calidad. Si nosotros mañana decimos solamente le vamos a dar 50% más de lo que tiene hoy en día el Ministerio de Salud, lo más probable es que se recete en un aumento de 50% de sueldo. Y, y, la, y la población no vio nada. O sea, le dimos más dinero y no pasó nada porque ahí no aumentó la calidad del gasto, solamente le pagamos más a los médicos, que por cierto podrían ganar más, y las enfermeras también, y no quiero decir que no quieran, no puedan, no deberían ganar más, pero todos tenemos que hacer un sacrificio. Entonces la estrategia es pago un poco, pero con servicios que mejoran. Eh, y yo creo que el Estado de Guatemala sí tiene que hacer un plan de 10, 15 y 20 años plazo donde tiene que crecer, pero crecer bien. Eh, no hay ningún camino para ninguna nación desarrollada en el, los otros países. Les doy un ejemplo: los países que son del mismo tamaño que Guatemala, el, el tamaño del Estado como proporción de toda la economía, el país democrático, la República Democrática del Congo, Niger, eh, la ¿cómo, cómo Burundi, ¿sí? Nigeria. ¿sí? Esos son los países que tamaño. Solo tenemos un vecindario de países, ningún país desarrollado tiene un desarrollo siendo tan chiquitito, pues, y no solo es aumentar, porque si lo hacemos como está hoy en día y gastamos más, simplemente vamos a gastar más en cosas como estaba un poco el presupuesto 2021, que era más dinero para pagarle más a maestros, pagarle más a médicos eh, y gastarse más en carreteras que no se construyen. Entonces, no, no hay posibilidad. Pero definitivamente el, el futuro de Guatemala va a poder tener un consenso social de cómo crecer el Estado, gastar bien y que todo el mundo esté dispuesto a invertir más. Si no, realmente es muy difícil hablar de largo plazo en Guatemala. Por supuesto, licenciado, y pues voy a dejar el espacio a Esther. Eh, quisiera rescatar la parte que estuvo mencionando desde el inicio de cómo es que los recursos ya están distribuidos para cada servicio público, entonces si, como usted mencionaba, que de los 5.000 quetzales, 1.000 quetzales iban para la educación, ¿podría explicarnos un poco cómo está la distribución para los salarios de profesores, la infraestructura y los útiles escolares para los niños? Ya, yeah. de esos 1.000 quetzales que están en educación por cada habitante, Aproximadamente 800 son para pagar los salarios de los profesores, de los 1.000. Eh, aproximadamente 100 son para insumos, eh, movilización, refacción escolar, otros 50 y eh, 50 para infraestructura y otras cosas pequeñas. Pero de los. Realmente de los 1.000, como 850 son para salarios. Eh, que tengo que aclarar. Está un poco desbalanceado, pero tampoco es fuera de lo normal. Hay 130 mil maestros, ¿sí? Que ganan en promedio, esos 130 mil maestros ganan en promedio 6 mil quetzales al mes, los 130 mil maestros. Y los 130 mil maestros sí existen, ¿sí? Existen los maestros, son unos que no llegan a dar clases, eso es un problema aparte, pues es un tema de responsabilidad y cumplimiento. Pero sí existen los maestros porque hay 3 millones de alumnos. Entonces hay más o menos 25, 25 a 30 alumnos por cada maestro, que es un porcentaje razonable. Lo que uno se le olvida cuando hay cuando mira el presupuesto público, por eso digo que mil quetzales por persona, es, si en mi familia hay dos niños, quiere decir que yo tengo como tres mil quetzales o 4 mil quetzales para educación en un año, para maestro, aulas, textos, etc. Entonces, eh, ¿se puede hacer más eficiente? ¿Debería ser un poquito más para texto e infraestructura y menos para salarios? Sí. Yo creo que eso se puede lograr creciendo el presupuesto para salud, educación lentamente, o sea, con una asignación que va creciendo año con año, sin crecer los salarios de los maestros. Lo, lo que ha pasado es que los maestros son muy hábiles, se organizan muy bien y negocian constantemente o paralizan al país o amenazan. Entonces. Siempre que hay dinero adicional para educación, lo primero que hacen es subir el salario. Sí. Entonces, yo creo que por un tiempo deberían tomarse vacaciones de subir salario y darle más dinero a las aulas, a los textos, al equipamiento, para que pueda respirar mejor el sistema educativo y tener una mejor calidad educativa. Y sobre todo, no es tanto tener más maestros como tener más supervisores y capacitadores de maestros, porque mucho del problema de la calidad educativa. Es un problema de la calidad y el seguimiento y la medición de la calidad con la que se presta el servicio. Entonces si vamos mencionando la calidad, que podemos darnos cuenta que la calidad educativa de Guatemala es realmente cuestionable. De estos mil quetzales, ¿cuánto dinero se le debería aumentar para que consigamos y se pueda garantizar que la educación sea de calidad? Bueno, sí es una buena pregunta. Yo por eso decía, un país que no es muy diferente que Guatemala, sí porque uno puede cruzar la frontera con El Salvador y pues el, el ingreso per cápita, el tamaño de la economía, la riqueza del país es muy similar a la de Guatemala. Pero El Salvador tiene más de dos veces, o sea, más de 2.300, 2.400 quetzales por persona asignados a educación. Es el doble, ¿sí? No es un tema de si le asigno 800 a maestros y 200 a gastos y a infraestructura. Es el problema es que yo tengo que subir la asignación de 1.000 a 2.000, ¿sí? Pero ahí nos regresamos al mismo problema. Ya los 5.000 que tengo totales no alcanzan. Tendría que tener 6.000 y crecer ese 10% de, de la economía que se va para impuestos y servicios públicos a 12. Y ahí va la misma pregunta. Yo para hacer algo sostenible, habría que, obviamente, mejorar la calidad. Se puede con, la, la, quiero aclarar que la calidad se puede mejorar sin cambiar la asignación de presupuestos. Primer punto que creo que es importante. Hay un tema de eficiencia, hay un tema de supervisión y un tema de cumplimiento. O sea que en México, en estados como Puebla y Michoacán, lograron en cinco años mejorar significativamente los resultados de educación en matemáticas y lenguaje sin cambiar la asignación presupuestaria, solamente con procedimientos de seguimiento, supervisión, seguimiento. Y el Ministerio de Educación tiene los recursos para hacer esos programas. Lo que ha fallado es en su capacidad de implementación. Entonces, un poco la calidad se podría mejorar simplemente con lo que hay hoy. Eso es bien importante. Porque con buenos procedimientos, buenos mecanismos, sin más dinero se podría dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ahora, para hacer el salto, digamos, a tener una educación como la de Costa Rica, digamos, o la educación de eh, de otros países de la región, sí se necesitaría más recursos. No solamente recambiar. Yo pienso que además lo que hace le paga a los maestros no se puede cambiar, no se puede reducir. Habría que aumentar recursos, no subir los salarios o no subirlos tan rápido y asignar más dinero para los servicios de tecnología y otras cosas, pero para darles un dato interesante, el Ministerio de Educación ha tenido una asignación de los 12 mil millones que tiene, ha tenido más o menos 300 millones, o sea, un 2 o 3% para tecnología en el aula y tecnificación del aula en los últimos cinco años. Y de los 300 millones cada año se ha gastado más o menos 30, ¿sí? La décima parte, o sea, por cada 10 quetzales que tiene para esas cosas, no los usa. ¿Sí? O sea, teniendo el dinero, no lo usa, no lo gasta, no lo invierte. Entonces, no solamente es darle más, es mejorar la capacidad de organización, administración de los recursos y mejorar dentro del límite que tenemos hoy en día. Y entonces lentamente tener esa discusión de cómo generamos más ingresos, más recursos para que podamos tener un estado más grande con más asignación para así hacer un salto en secundaria y en universitario que necesita el país para poder ser un país con más desarrollo en educación. Eh, gracias por estos datos, eh, licenciado. Y pues sí, ¿verdad? Y si hay docentes acá eh, visualizándonos, pues la invitación, ¿verdad? De, de apoyarnos mutuamente porque ya el licenciado comentaba, ¿verdad? Que eh, sí se tiene... Eh, pues el presupuesto y ese momento de verificar, de organizarnos y ya estamos eh, ya a un mes de iniciar el otro ciclo escolar y pues verificar estos puntos, ¿verdad? Para mejorar eh, y tener calidad en educación. Voy a invitar a otra de nuestras jóvenes pioneras eh, para seguir dialogando y ver estos puntos, para seguir apoyándonos y tener esta formación que necesitamos también en las áreas rurales, que son como las áreas más olvidadas en nuestro país. Voy a invitar a la joven pionera, eh, a Susel. Estamos hablando del presupuesto. Ahora me viene a la mente, ¿de qué manera se puede promover la participación ciudadana para la construcción del presupuesto de la nación? Bueno, es una, buena, una pregunta muy buena. Eh, se ha hecho un trabajo importante, primero que todo, de transparentar qué es lo que se hace con el presupuesto. Ha habido un trabajo importante en los últimos años de que se puede ver los datos abiertos y los documentos de soporte, las asignaciones. El sistema de contabilidad del Estado, el SICOIN, es accesible para cualquier persona con un usuario y puede ver las asignaciones y en qué se gasta, cuánto tiene asignado, cuánto se está... Por eso creo, yo intuyo, que hubo esta reacción social tan fuerte hace dos semanas con la aprobación que había hecho el Congreso porque estaba violentando esa ese espíritu de transparencia, sacando un presupuesto que nadie había visto que había quedado ahí, en una noche sin que nadie pudiera revisarlo. Entonces la, la ciudadanía que ya ha conquistado un poco el saber cuánto se asigna y quiere debatir y discutir qué se está haciendo con los recursos, no se le pudo, no pudo decir nada porque lo sacaron de cajón y lo aprobaron de un solo tirón y no le preguntaron nada a nadie. Y yo saludo ese movimiento porque mandó el mensaje de que no se pueden hacer las cosas como se hacían antes. Y simple, sencillamente sacarlo a rajatabla, pues, o sea, en mi colonia con amigos, diríamos al matacoche, digamos, así, a de una vez. Entonces, no se vale. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué hacer en la participación ciudadana? Yo creo que ahí vale la pena separar que hay bolsones de presupuesto con, que, que son más propensos a la participación ciudadana y otros menos. Eh, voy a ponerlo en tres bolsones. Bolsón número uno el presupuesto de la municipalidad. De los 5.000 quetzales que les dije que tiene cada ciudadano, 500 quetzales van a su municipalidad, a su municipalidad o a su Consejo Nacional de Desarrollo. O la asignación que tiene la municipalidad de Consejo de Desarrollo para hacer infraestructura. Ahí hay que participar en los cocodes, hay que exigir al, al alcalde, las organizaciones de mujeres por ley. Tienen que ser admitidas en los COCODES. Si no lo están haciendo, denuncien en la Contraloría del Ministerio Público. Es una violación. Y entonces se puede participar en los consejos comunitarios de desarrollo. Y entonces los tres, cuatro, cinco proyectos de agua, de mejora de escuelas, de hospitales, de, de puestos de salud que están en la comunidad, para lo cual hay asignación de todo el presupuesto para que lo haga la municipalidad, cada año se tienen que aprobar por las comunidades. Entonces, muy importante mantener esa participación. Y no dejar que lo maneje el alcalde, su gente de llegada y no les den información y no cuenten nada de cómo están organizados. Es bien importante el empoderamiento, exigir, publicar en redes sociales. Fuimos y pedimos la información y ya pasaron dos semanas y no nos la dan, nos dicen quiénes son los integrantes, qué proyectos son. Pedir en acceso a información pública. Entonces, es bien importante que esos 500 que hay, de los 5000 que van en su municipalidad, se gasten bien. Y ahí la ciudadanía tiene un acceso directo por la ley de consejos de desarrollo ese es un bloque el otro bloque es el tema de la asignación presupuestaria más grande donde ahí lo importante definitivamente es el ejercicio político hay que hacer responsables de las asignaciones y de los proyectos a la gente que uno ha delegado su representación y su poder como pueblo su soberanía que son los diputados eh, la ciudadanía estoy seguro que puede participar sabiendo los proyectos dándole seguimiento estando muy al tanto eh, promoviendo proyectos de desarrollo que tienen más potencial y que pueden integrarse con proyectos económicos y proyectos de, de cooperación internacional, pero sí es importante que, las, que la ciudadanía ejerza abiertamente, con mucha bulla, mucho ruido, esa supervisión a sus representantes, que a su vez tienen que exigir y pues, presentar la información y de llevarles información a ustedes, de qué está haciendo el Ministerio de Comunicaciones, qué está haciendo el Ministerio de Agricultura, qué está haciendo el Ministerio de Desarrollo. O sea, hay una estructura ahí, no es directa, es indirecta. Yo creo que es ese ejercicio detrás de los representantes de su distrito. No sé si ustedes conocen al diputado de su distrito, creo que ustedes están en Sololá, creo que les toca a Alan, ¿no? Es su diputado distrital. Y, pero hay dos más, ah, no, perdón, tres más. Hay que estar encima de los tres y exigirles. Eh, y eh, yo pienso que hay que llegar al tema de hacer bullas enfrente de su casa y todo y, y que aclaren y que comenten y que cumplan con presentar en redes sociales qué es lo que está pasando con los diferentes asignaciones presupuestarias a nivel municipal eh, y a nivel departamental. Entonces eso es indirecto. En los consejos de desarrollo es directo. En la gran asignación de ministerios es indirecto. Es a través de los representantes pero también para hacer ese ejercicio indirecto ejercicio hay que Informarse, meterse a ver cuáles son las asignaciones, porque la información está en el Ministerio de Finanzas, hay muchísima información, se ha hecho un trabajo muchos años para abrir la información y presentar todo lo que se está. Las 4.000 obras que se están planificando para el proyecto de presupuesto 2021 están publicadas con el Sistema Nacional de Inversión Pública, con su número, su asignación, su tamaño de obra, sus especificaciones. Lo que pasa es que sí implica meterse un poco a investigar, a revisar, a preguntar. Para estar muy consciente de qué es lo que está pasando en su comunidad y en su departamento. Y entonces ser mucho más exigente con sus representantes y mucho más agudo y que no le echen cuento a uno, digamos, que no lo, no lo toreen, así como echándole sí y no. Mire, usted, usted me está diciendo que no está asignado en el POA y aquí yo lo veo, aquí está, pero no están haciendo nada. ¿sí? No, es que no lo asignaron, fue finanzas, mentira. Yo lo veo aquí, aquí está en el sistema. Eso es lo que pienso que puede hacer la ciudadanía no solo en la asignación, sino en el seguimiento, porque el país tiene un problema de que no asigna recursos, pero sobre todo tiene un problema que después no los invierte bien. Entonces, comenzar a hacer que lo que se está asignando se invierta mejor. Y qué mejor hacerlo desde esta edad, verdad, licenciado, y también como todo ciudadano, verdad, tenemos eh, derechos y tenemos eh, responsabilidades, y por eso dejo el espacio a otra de las jóvenes pioneras eh, para verificar y profundizar esta temática, y también por el tiempo, pues eh, vamos eh, vamos agradeciendo a todos los que nos están visualizando y también tomar estos eh, puntos claves para seguir eh, buscando eh, el desarrollo. Vamos entonces, eh, joven pionera. Eh, para finalizar, eh, la última pregunta que le tenemos licenciado es: ¿Qué otros métodos se pueden tener Tengo para solucionar los problemas sociales del país sin tener que incrementar la deuda pública? ¿Será que podría repetir tu, su pregunta, porfa? No, no la escuché, se, se, se interrumpió. Tengo ahí un, un castor que está sonando su cola. Su cola. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué otros métodos se pueden tener para solucionar los problemas sociales del país sin tener que incrementar la deuda pública? Soy el único que escucha con inter inter interferencia. Eh, es posible, licenciado, quizá es por la señal. Eh, pero eh, voy a invitar una vez más a la joven para que pueda repetir la pregunta. Si alguien lo puede poner en el chat o algo así, me ayudaría un montón porque probemos Muy ahora, bien. creo que ya se estabilizó la señal. Muy bien, vamos a Elvira. Eh, ¿Qué otros métodos se pueden tener para solucionar los problemas sociales del país sin tener que incrementar la ah, deuda okay, okay. pública? Creo que ya entendí dentro del golpeteo del castor, que entendí que, que, que se puede proponer, no sé si ustedes me escuchan igual, sin aumentar la deuda pública. Sí, sí. Es... Eh, licenciado, eh, lo puse también en el chat para que pueda visualizar y responder a esta pregunta. Ah, lo puso en el chat, déjame ver. Así, así es. Eh, se pueden. Ok, miren. Yo soy el primero que tiene que decir que la deuda per se no es mala. ¿Sí? No es mala. Uno como empresa. Eh, tiene su, su restaurante y de repente saca un préstamo porque tiene que crecer su cocina y entonces compra una cocina industrial, toma un crédito porque con ese crédito va a vender el doble de volumen que está vendiendo y por lo tanto va a poder pagar el préstamo y crece el tamaño de su restaurante. Y eventualmente abre un segundo restaurante y entonces toma un crédito para comprar el equipo, el mobiliario y y el resto de insumos para poder tener ese segundo restaurante, y entonces crece al doble y, y aumenta su capacidad productiva. Entonces la deuda se puede utilizar precisamente para aumentar la capacidad productiva del país, invirtiendo en infraestructura física, o sea, capital físico, o sea, más carreteras, eh, más puentes, más puertos, eh, o en el capital humano, que es gente más, más educada, mejor educación, mejor salud. Sí, porque eventualmente esa inversión de deuda que se utiliza para apalancar va a aumentar el tamaño y la capacidad de la gente de producir más y entonces voy a poder pagar esa deuda porque voy a estar vendiendo el doble, la economía va a ser el doble de grande, entonces voy a tener el doble de impuestos y no es un problema la deuda. El problema se vuelve cuando yo utilizo ese dinero y no estoy logrando hacer un aumento en la capacidad del capital físico, o sea, la infraestructura, y las carreteras, ni del capital humano, o sea la educación la salud y la capacidad el entendimiento de la gente la capacitación el entrenamiento para prestar más servicios entonces si se mantiene un uso de deuda razonable se puede utilizar como una pequeña herramienta para no tener que subir los impuestos sino prestar y con eso generar más recursos tiene un límite si yo les decía que uno de cada diez que chales es lo que se pagan impuestos pues de esos 10, de ese 1, de ese 1 quetzal, 20 centavos se toman de deuda. O sea, el gasto realmente es 12 o 13 quetzales de cada 100, que es el gasto público. De esos 10 son impuestos y 2 o 3 quetzales son créditos. Entonces uno puede decir, bueno, usemos 0 o usemos 5. Está bien, se podría subir esos 10 más 2 o 10 más 12, o, perdón, 10 más 3 o 10 más 4. Pero ya les expliqué que no necesitamos 12 ni 13, necesitamos 20. ¿sí? 20 no se puede hacer con deuda. ¿sí? Para duplicar el tamaño no se puede hacer con deuda porque no, nunca se va a poder pagar, es demasiado grande. Ahí necesitamos más ingresos, más capacidad de recaudación y no solo más capacidad de recaudación de impuestos, también necesitamos mejores empresas estatales. Necesitamos desarrollar nuestro potencial de recursos naturales. Eh, México, por ejemplo. Tiene los mismos 10 quetzales de impuestos que Guatemala, pero tiene 5 quetzales que recibe adicionales de la producción petrolera de México. Entonces, digo yo, pues reciben rentas, no solo reciben impuestos, sino que reciben rentas. Cobran por servicios. O sea, el poder, yo, yo sé que esto es cuestionable, pero si yo tengo una carretera y la voy a construir y la tengo que pagar con los impuestos de la gente, la puedo pagar con impuestos, entonces ya tengo que decidir que hago la carretera, pero no hago el hospital. Ahora, si yo tengo una carretera y puedo hacer que el que pague la carretera es el que la usa, ¿sí? Cada vez que pasa, paga un peaje y, le, y la paga. Entonces, yo, eso el dinero que tengo asignado para la carretera, lo puedo utilizar para construir el hospital, ¿sí? Hacer que el que usa las cosas pague también es una manera de poder aumentar los, gastos, los servicios públicos. La electricidad la paga uno, la usa uno, y con eso tenemos un servicio público eléctrico. El agua. La paga uno, la usa uno, y man, algunos pagan, uno no paga, y entonces tenemos un servicio público de agua. Carreteras puede ser similar. Eh, no solamente cobrando impuestos, también cobrando por servicios y rentabilizando su patrimonio, haciendo que los derechos que tiene de radiofrecuencia, por ejemplo, en otros países, esta señal de Internet mala que tenemos el día de hoy, las empresas, por tener derecho a usar la radiofrecuencia que se utiliza en el aire, digamos, para poder tener y vender el servicio, pagan el 5, el 10 o el 20% de lo que genera ese negocio. En Guatemala pagan cero. ¿Y quién es el dueño del aire y de la radiofrecuencia? El Estado. Pero ha elegido no cobrar por esos servicios y no cobrar el derecho que tenemos todos de que quien lo está explotando pague una parte de sus ingresos a favor de la comunidad y el Estado, que somos todos. Entonces, el Estado, pero ¿por qué es así? Porque obviamente los que tienen que pagar por la radiofrecuencia se organizan muy bien y contactan y arreglan y se arreglan para no pagar nada, ¿sí? Por eso no solo son impuestos, es cobro por servicios, es rentabilizar el patrimonio público, que es la, el, el espectro radioeléctrico, los la subbase y lo que existe en el subsuelo, que es el petróleo, las minas, etcétera, los derechos de prestar servicios a entidades públicas. Esas muchas cosas pueden hacer que el Estado tenga más recursos. Hay muchas maneras de hacer que el Estado tenga más recursos, pero estamos siendo muy poco ágiles en, en ponerlos en marcha. Por supuesto. Y por, eh, para finalizar, pues eh, vamos a leer una pregunta de una de, de nuestra audiencia. Entonces voy a invitar a la joven pionera eh, Esther para que pueda leer esta pregunta que tenemos en pantalla. La pregunta que la pregunta que nos lanza aquí en la audiencia es de que si esté licenciado estaría de acuerdo con el aumento de los impuestos siempre que tengo estas conversaciones siempre me preguntan lo mismo eh... Espérenme que no sé cómo cerrar el chat me miran eh, sí, así. Okay. Así es. Eh, miren, no, no en este momento, por dos razones importantes, creo que hay, hay dinero que se puede utilizar mejor, no solamente que no se lo ro roben o no se pierda, sino que lo que les contaba, que hay una asignación en educación que no se usa, hay ciertos recursos en salud que no se están utilizando y la gente tiene derecho a ver un mejor servicio antes de subir los impuestos. Ese es el primer tema. Eh, segundo, ya mostrando que hay un aumento en la cobertura de salud, un, una mejor inversión en tecnología y calidad, mejorando los resultados en, en educación, hay que proponer a la gente, miren, queremos hacer más de estas cosas buenas, pero de verdad ya la máquina no alcanza. Entonces buscar un diálogo, decir, ¿quién va a pagar qué cosa? ¿Cómo ya usimos cosas para rentabilizar el patrimonio público? ¿Para vender la idea? de que son inversiones importantes que hay que hacer, eh, que son inversiones que se deben de haber hecho hace 50 años, hace 30 años, hace 10 años, un gran atraso en las inversiones y que va a ser necesario la colaboración de todos. Vamos a tomar deuda, vamos a utilizar más impuestos, vamos a cobrar por algunos servicios para que no tenga que pagarlo, que no, que no tenga gratis el que puede pagar, digamos, que eso es un principio subsidiario de diseño del Estado muy importante, que también se ha abandonado. Hay cosas que yo, por ejemplo, no sé por qué yo no pago en la carretera cuenta puerto que tal. Si yo puedo pagar y solo yo la uso, pues, y yo no tengo ningún problema pagando. Pero por no cobrarle a algunos, no le cobramos a todos y hay maneras de diferenciar esos servicios. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisitarlas. Pero lo que no se vale, lo que no se puede es que sigamos no haciendo nada. No hacemos nada. El problema es muy grande y no hacemos nada. No se hace nada. Todo se queda igual. Entonces cada año se repite, el presupuesto de este año yo les puedo decir es 95% igual al del año anterior y ese era 95% igual al del anterior. No cambia nada y no cambia la calidad de servicios, ya nadie espera nada. Eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que tener la capacidad de tener ese diálogo constructivo y esperar y pedir más y estar dispuestos a decir si vemos la, el lenguaje correcto y las acciones correctas, estamos dispuestos todos los guatemaltecos a hacer un mayor sacrificio para mejorar el país en el que vivimos. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que esta información que nos da nos viene a aclarar mucho de, la, de los ruidos que tenemos a nivel social y sobre todo eh, lo que se está generando ahorita. Creo que el presupuesto fue un detonador para que se siguiera una serie de manifestaciones sociales, pero tener la información clara nos hace pensar y redireccionar también qué es lo que le pedimos al Estado o dónde es que deberíamos de pedir. Entendemos que tenemos suficientes recursos y que lo que nos falla en este momento es la agilidad en la administración e incrementar eh, básicamente la gestión del Estado para hacerlo más productivo. Eso me hace pensar un poco que tal vez ahorita en las manifestaciones también tendríamos que involucrar a los ministerios y exigir como esa gestión mucho más eficiente de los recursos que tenemos. Entonces... Nos parece muy interesante este nuevo planteamiento, este nuevo enfoque, porque nuevamente es tan fácil venir. Bueno, el Congreso fue quien aprobó el presupuesto, pero sabemos que detrás de eso hay un proceso, hay un procedimiento técnico, hay ciertas técnicas que se trabajan y cómo nosotros podemos involucrarnos y desde dónde también podemos empezar a exigir antes de la aprobación del presupuesto. Eh, esto creo que nos, nos viene a, a alumbrar bastante y nos fortalece a nosotros para seguir por, participando desde nuestras comunidades. Muchísimas gracias eh, Andrea y pues eh, licenciado, este es su tiempo para poder eh, pues dar un mensaje a la población guatemalteca y también porque estamos cerrando esta primera temporada eh, con este conversatorio y con su eh, presencia, ¿verdad? entonces este es tiempo. Ah, muchas gracias, qué gran responsabilidad eh, tener que dar palabras de cierre del día y del año. Así es. Que todo, les, les felicito, yo creo que necesitamos de esto y mucho más de esto, y lo que puedan hacer para multiplicarlo es bienvenido. Necesitamos un diálogo informado. El problema más grande que tiene Guatemala es que cada vez más ha perdido la capacidad de discutir sobre sus problemas, sobre alternativas reales de cómo resolverlas. Entonces gana el escepticismo, gana el ya no se puede hacer nada, todo funciona igual, no no hay nada que hacer, todos son corruptos, todos son malos, todos son ladrones. Y el problema más grande no es que sean ladrones, es que ya no se puede debatir sobre soluciones posibles, acuerdos, mejores mecanismos de gestión, mejores mecanismos de administración, que todos se vayan a la cárcel. Entonces se nos pasa la mano y ponemos reglas tan draconianas en contra de la administración pública que se detiene y se para y dice yo ahora me muevo. Entonces el país debería tener la capacidad de tener una conversación y decir, bueno, creo que vamos a poner reglas donde el que hace algo malo tenga una consecuencia, pero no todos tratados de la misma forma porque solo nos estamos disparando en el pie, ¿sí? Pero ya no tenemos ese debate porque esos debates son profundos. No se pueden tener por Twitter, ¿sí? No caben en 140 caracteres. No caben en un video de un minuto de TikTok, ¿sí? No se puede. Tiene uno que estudiar debatir, profundizar, analizar, juntarse con gente, llegar a consensos, hacer un grupo más grande y entonces discutir de los temas con más profundidad. El problema más grande de Guatemala y de la humanidad y la democracia en el mundo hoy en día es lo superficial que se ha vuelto el debate. Ya no se entonces solo en la superficialidad solo ganan los titulares y los titulares son propiedad de los extremos, los extremos de un lado, los extremos del otro. El que tiene el titular incendiario, el Trump de este mundo, digamos, gana las discusiones y no se discuten con profundidad los temas, y nada es verdad y nada es mentira. Por eso saludo y felicito este esfuerzo que están haciendo ustedes, porque es un esfuerzo por discutir y entender los temas con profundidad. Las felicito por su liderazgo, su capacidad para ir más lejos y ser ese agente de cambio que le explica a la gente despacio. No, miren. Lo que dice el titular es esto, pero lo que realmente está pasando es más complejo. La humanidad, la democracia, el Estado, la sociedad es complicada, no cabe en 140 caracteres, no cabe en un minuto de video, ¿sí? No se puede resolver a ese nivel con ese nivel de atención. Entonces ese trabajo de a pie, de hablar, entender, educar, incidir con información específica, con temas profundos, es la única salvación que nos queda. Para poder volver a organizarnos en la manera social y detener esta espiral, digamos, no de declive, yo diría de estancamiento total que tenemos en este país, donde las cosas simplemente no pasan nada, no avanzan. Y como no avanzan, se deterioran y cada vez nos sentimos más frustrados. Entonces, mis felicitaciones por ese esfuerzo, mis felicitaciones por este tipo de ejercicios que hacen ustedes. Y realmente me inspira a pensar que si ustedes, con, siendo tan jóvenes, señoritas, jovencitas, eh, tan agradables y tan inteligentes que el futuro de Guatemala es, es promisorio porque hay gente como ustedes que está dispuesta a sacrificarse, a entender, a ir un, una mía más lejos para realmente hacer que las cosas se entiendan bien, se discutan bien, se entiendan las emociones y lo que causan las personas y salir adelante como sociedad entendiéndonos con empatía, con amor, con preocupación por el prójimo y sobre todo con compromiso a no dejarnos vencer por la mentira, por las medias verdades y por la mediocridad. Así que las felicito y sigan adelante. Así es, eh, un agradecimiento especial a usted, licenciado, por este espacio que, que nos brindó y que también brindó a la población guatemalteca, porque hay muchos jóvenes, hay muchos niños que también en esta etapa es fundamental para poder crecer con esto, con esta información. Eh, también cuando vamos avanzando, pues podemos ir como mejorando estas ideas y, y el pensamiento crítico que también trabajamos fuertemente en Maya. Y también a Andrea y a nuestras invitadas especiales, eh, un agradecimiento especial por hacer eh, de este espacio enriquecedora, de mucho aprendizaje para la población guatemalteca, y también eh, un agradecimiento especial a todos los medios que nos acompañaron, especialmente Televisión Departamental de Sololá, también a JTV, que tienen cobertura eh, en todo el departamento de Sololá, y a y a todos, a nuestros amigos que nos, nos visualizaron en estos 10 conversatorios de voces de cambio que nos apoyaron bastante porque también eh, dejaron sus preguntas y esto es para eh, que, todo la, que toda la población guatemalteca podamos apoyarnos justamente lo que mencionaba el licenciado. Eh, entonces, aquí hemos finalizado esta primera temporada. Así que, mujer empoderada. Un impacto, un impacto infinito. Un impacto infinito. Has avanzado como has utilizado la resiliencia en tu vida y has podido salir adelante en cada paso que das. Has dejado como huellas para nosotros ser una generación de cambio a ver una Guatemala diferente y poder hacer cambios positivos en muchos como jóvenes pioneras que aun sabes quién eres, tú en verdad conocer tus retos, y logros y oportunidades que has atravesado eh, desde la niñez. Queremos y muy pocas personas lo no logran, pero durante este recorrido alguna vez so, me, I am the first girl in, my in English. Uh, This is my third language and tengo una conexión con Linda, hay I... personas que, que en Maya también acá nos están empoderando, eh, nos están en, como quedando esa voz, eh, esa voz empoderada que nosotros tenemos eh, eh,